Bien, entramos en el segundo tema de la historia medieval de reinos hispánicos. Ahora toca hablar de las invasiones germánicas en la península ibérica, suevos y visigodos, ¿no? Ya comentamos en el tema anterior cómo fue el fin del Imperio Romano en la península ibérica, caótico por sus contradicciones internas y externas, la descomposición administrativa y política del imperio en la península, el abandono de la periferia, el auge de la clase terrateniente que consigue salir potenciada de la propia crisis del imperio y el apoyo popular a los invasores germánicos. Una vez que se instalan, ¿eh? Porque al principio pues lo que hay son saqueos y claro, se opone, pero sin embargo después germanos y galorromanos o hispanoromanos, pues un tipo popular, pues converge en algún momento, probablemente más en Galicia que en la Hispania central de los visigodos. Bueno, las tribus que invaden en el siglo V y en el siglo VI, o que ocupan territorio en la península ibérica, son diversas. Hay claramente diferenciadas dos oleadas en el siglo V y en el siglo VI, y dos estrategias muy distintas: la simple ocupación militar por parte de suevos, vándalos y alanos, y la estrategia de caballo de Troya, que podemos llamar más pacífica, más centrista, de los visigodos, que primero ocupan el terreno y después construyen sus estados, en principio con apoyo de Roma y después independizándose del decadente imperio romano. Sí, en este segundo caso se trata de una ocupación más pacífica, pero no siempre con mejores resultados desde el punto de vista de la integración de los germanos con las poblaciones autóctonas, ¿no? Hay dos tipos de resultados con de estas ocupaciones del territorio hispano. Unos son estados duraderos, como el caso de los suevos y de los visigodos, y después en otros casos se trata de estados efímeros, como los vándalos y los alanos. Esto pasa así aquí y en la península ibérica, y lo mismo en el resto del imperio occidental, que se fragmenta, ya decíamos, caóticamente en ese proceso de ocupación por parte de los emergentes tribus, de las emergentes tribus germánicas, ¿no? Que entran en la península ibérica un poco empujados por los hunos, porque antes de romperse la frontera con occidental del imperio, se rompe la frontera oriental, ¿no? Primero entran los hunos y desplazan a las tribus germánicas hacia el sur. Pasan por Francia, con resultados muy diferentes según se trate de la primera oleada y de la segunda oleada, y después se instalan, ese es el objeto de nuestra lección, en la península ibérica, ¿no? En esta dinámica de caída de fichas de dominó, ¿no? que son las invasiones germánicas y orientales que explican la caída del Imperio Romano Occidental. Entonces decimos que la primera invasión en la península ibérica es de suevos, vándalos y alanos, ¿no? Los vándalos divididos en vándalos astingos y vándalos silingos. Una especie de federación germánica dirigida por los suevos que penetra en la península a principios del siglo V, y que se instala en la parte noroccidental de Hispania, ¿no? Curiosamente, ¿no? Porque para eso, claro, naturalmente tienen que atravesar pues en fin, todo el norte peninsular, ¿no?
pero deciden buscar estratégicamente, digamos, el punto nororiental, es decir, la antigua Galaecia, para después, claro, como todos los germanos, seguir su instinto expansionista y tratar de ocupar toda la península ibérica, lo que fracasa. En el año 406 pasan, por lo tanto, el Rin, es la primera oleada de los invasores germánicos. Aproximadamente unos 20 o 35 mil, estas cifras que daremos constantemente, son siempre puramente referencias, ¿no? Porque las propias fuentes en las que se basan, pues como pasa en general con todas las fuentes medievales, son relativamente, en fin, fiables, lo tocante al número, al número, en este caso, de invasores. De todas maneras, es lo que tenemos, ¿no? Pasan el Rin, atraviesan la Galia, devastan la Galia a la manera inicial de saqueo, de destrucción, que tiene como objetivo principal obtener botín. Tres años después, en el 409, atraviesan los Pirineos, los montes Pirineos, por Roncesvalles, ¿no? Que es en Navarra, pues un pequeño paso por la que después pasarán también para entrar en la península ibérica los visigodos, carlomagno y el camino de Santiago hasta hoy en día, ¿no? Todo eso sin pacto previo, es decir, sin acuerdo con el imperio para instalarse en su periferia, ¿no? Sino simplemente por la fuerza. Tampoco tenían, había en el siglo V, a principios del siglo V, había una autoridad clara, en algunos momentos sí, en otros no, clara, de alguna autoridad imperial clara, no lo hay, ¿no? En un momento determinado está Flavio Constancio, que habla en nombre del emperador, y firman una paz en el año 411, con los suevos, vándalos y alanos sin contrapartida. Es decir, una paz que en definitiva reconoce de facto la ocupación del norte y de la parte occidental de la península ibérica. Pero no es un fuero, es el típico pacto que el imperio firma con las tribus germánicas y que para que se puedan instalar en su territorio, pero con la contrapartida de que tienen que prestar apoyo militar al imperio, generalmente contra otros suevos o contra rebeldes sociales, etc. Por ese camino fueron los visigodos, pero no así los suevos, vándalos y alanos, que simplemente le imponen por la fuerza al imperio pues su presencia en la provincia de romana de Galaecia. Claro, el imperio tenía en la península ibérica un objetivo mayor, ¿no? Y es conservar el poder en la provincia tarraconense. Como vimos, cuando hablamos del fin del imperio y de las revueltas sociales, ¿no? O sea, e indígenas. Ellos le dan prioridad a conservar a la tarraconense y tratan de retener a los suevos, a los vándalos y a los alanos en el arco noroccidental de la península, ¿no? la antigua Galaecia, pero claro, con dificultad, ¿no? Porque, insisto, el instinto expansionista de los germanos pues le lleva a los suevos, vándalos, alanos, partiendo de la ocupación del noroeste peninsular, tratar de extenderse por el resto de la península ibérica, dejando fuera la provincia tarraconense. Entonces, entre las tres tribus se realiza un sorteo, según el cronista Idacio, pero otros colegas cuestionan, y que realmente yo me uno a ellos, hubiera un sorteo. En la propia distribución de las restantes provincias hispanas
con exclusión de la tarraconense, pues no parece una casualidad que los suevos, que eran la fuerza dirigente de la federación germana que invade la península en el siglo V, escogieran Galaecia junto con los vándalos astingos. Y Galaecia era, en la época romana, una provincia que reunía la Galicia actual, el norte de Portugal, Asturias y León, los tres conventos, la Galicia lucense, la Galicia bracarense y la Galicia asturiciense, que incluía también León. Ahí se sitúan muy bien defendidos por todo el ángulo montañoso que separa a Galicia de la meseta, suevos y vándalos astingos. Además, en ese sorteo y en esa ocupación incluye el concepto de regnum, es decir, que empiezan desde el primer momento a llamarse regnum suevorum o regnum galiciae, ¿no? Eso sin duda alguna, porque tiene una componente monárquica la ocupación y una componente identitaria que se irá intensificando con el tiempo, ¿no?, de esa ocupación sueva. Pronto los vándalos dejan Galicia. Y claro, los suevos aceptan que los vándalos, astingos y silingos, se instalen en la Bética, Andalucía. Y así se quedan ellos exclusivamente con Galaecia, ¿no? Y los alanos se acepta en el pacto ese tripartito que se instalen en Lusitania y en la provincia cartaginense. Lusitania era el centro y el sur de Portugal, la cartaginense Valencia, vamos, que penetrando también en Castilla, ¿no? En la Castilla. Entonces, ambos son experimentos políticos y de ocupación de vándalos y alanos que duran poco, ¿no? Los vándalos pasan de Andalucía, es decir, de la Bética al norte de Portugal, donde estaba Cartago a 17 kilómetros de Túnez hoy en día, y son expulsados por el Imperio Romano Oriental, por Bizancio, en el año 533. Es decir, que escasamente ese transitar a lo largo de la península hasta África, pues dura un siglo exclusivamente y sin generar, decíamos, un estado duradero. En el caso de los alanos, pues simplemente son expulsados mucho antes, en el año 418, por los visigodos, como lanza del poder romano del centro y del sur y de la parte oriental de la península ibérica, pero sí, son expulsados. Pues eso, 7 años después de haberse desplazado por el resto de la península. Esto demuestra que de alguna manera pues la estrategia sueva pues fue la que dio mejor resultado. Seguramente los más políticos, los dirigentes suevos de las tres tribus que se instalaron a partir de la primera oleada invasora en el territorio de la península ibérica. Fueron además los que consiguieron crear un estado duradero, simplemente consiguieron integrarse con la población autóctona, ¿no?, sobre todo con su clase dirigente. Entonces los suevos dan lugar al primer estado creado por los germanos a partir de la caída del Imperio Romano, y además en un momento, pues eso, precoz, primero, porque hablamos ya como el siglo V en realidad, pues a lo largo de todo el siglo V se produce una pugna entre el poder romano y el poder germánico en la península ibérica, igual en toda la frontera occidental y del imperio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es un siglo de transición. Sin embargo, muy tempranamente, los germanos que ocupan Galaecia crean, ya digo, un primer estado germánico, sufrido de la descomposición política del Imperio Romano, que dura aproximadamente
150 años como Estado independiente, entre el año 411 y el año 585, que los suevos son absorbidos por el Estado visigodo. Por lo tanto, muy anterior al Estado visigodo que Tolosa, que hablaremos después. Es al mismo tiempo la primera monarquía germánica que sustituye a una provincia romana y que busca, digamos, una mayor integración con los galo-romanos, pues unificando o convirtiéndose a la religión mayoritaria en la Galaecia en el siglo V, que es el catolicismo. Bueno, y mayoritaria porque está vivo en ese momento todavía la herejía cristiana. Pero claro, en general los germanos, cuando llegan a la península ibérica, vienen como adeptos al arrianismo, otra herejía del cristianismo, y utiliza la conversión al catolicismo, que suele empezar por la propia monarquía, para, insisto, buscar esa integración con las poblaciones autóctonas en lugares respectivos. Es el caso de Requiario, un rey suevo del que ya hablamos, porque a mediados del siglo V aparece en la provincia tarraconense apoyando a los vagaudas contra los visigodos, que en nombre de Roma pues trataba de reprimir la represión social en el valle del Ebro, ¿no? Requiario se convirtió muy tempranamente también el primer rey germano que se convierte al catolicismo en Europa, y en el que estuvo 17 años hasta que murió, y entonces pues sus sucesores volvieron al arrianismo hasta que en el siglo siguiente, en el siglo VI, ya un poco antes de la absorción por el Estado visigodo, de la absorción del Reino Suevo por parte del Estado visigodo, pues ya se da una conversión definitiva de las élites suevas al catolicismo. Curiosamente, de este Requiario hay una estatua del siglo XIX en la fachada del Palacio Real de Madrid, con una especie de recuerdo de la historia plural de España, ¿no? Que generalmente está muy oscurecida, ¿no? por todos los debates identitarios, sean españoles, sean periféricos, etc. Y es función de los historiadores justamente restaurar esa historia plural de la península ibérica, de los reinos hispánicos, de Hispania, de Iberia, como se quiera llamar, si no, ¿quién lo hace? El Reino Suevo es la primera, el Reino Suevo, la monarquía sueva, el Estado Suevo, es la primera forma institucional de la identidad medieval de gallega. Se trata de un Estado más militar que otra cosa, un resultado fruto de una ocupación, pero una vez que se consolida digamos, la presencia sueva en Galaecia, no acaban de generar una administración separada, que se pueda llamar tal, como un poder público o algo así, y dejan una débil impronta en la sociedad galaico-romana, sobre todo si la comparamos después con lo que va a ser la impronta visigoda. Es decir, que se adaptaron, digamos, en exceso a la situación preexistente, que era doble: era por un lado comunidades indígenas y por otro lado los gallegos más romanizados, que normalmente vivían en las ciudades y que después acaban desplazándose también para el campo por esto de la transición inicial a la edad media. Toda cierta incapacidad administrativa de los suevos, que resuelta
pues en alianza con la Iglesia. La Iglesia es la que ofrece muy tempranamente, sobre todo más en el siglo VI que en el siglo V, una especie de estructura administrativa en obispados y en parroquias, que se convierte en la columna vertebral del Estado suevo, porque, claro, ellos, su gran victoria, consiguen una alianza entre la aristocracia sueva y la aristocracia galaico-romana y la Iglesia. Estos son el triple sentido de la alianza que establecen los suevos, por un lado con los terratenientes galaico-romanos, por otro lado con una Iglesia que estaba empezando a tener mucha fuerza. Es la época de Martín de Dumio. Pero no solo es esa alianza por arriba, sino también las buenas relaciones con las estructuras indígenas emergentes a partir de la caída del Imperio Romano, es decir, la cultura de los castros con su componente federal. Tuvieron una relación mejor con las comunidades indígenas que habitaban en los castros, que la que tendría posteriormente el Estado visigodo, más pacífico en su ocupación, pero más jerárquico que los suevos, y con menos facilidades para integrar las comunidades indígenas que resurgen después de la caída del Imperio Romano. Prueba de esta doble condición del componente gentilicio y del componente administrativo que aporta la Iglesia es el parroquiale suevorum del siglo VI, es decir, una lista fantástica de parroquias y de sedes episcopales, donde queda claro la extensión de la un embrión de Iglesia institucional por toda Galicia, y que además muy muy permisiva y muy adaptativa a la realidad de gentilicia tribal étnica anterior de la cultura de los castros, que ya empezaba a salir de las alturas de donde están los castros a las llanuras y a las laderas de los montes por el cambio en la ordenación del territorio que supondrá la Alta Edad Media, incluso dentro de sus propios inicios, ¿no? Por lo tanto, el componente étnico y el componente administrativo está muy claro en el parroquial suevorum, y claro, vinculado con una relación muy bien engrasada entre la Iglesia en la época de Martín Dumio y los reyes suevos. Ellos empiezan usando sobre todo para definir el espacio que ocupaban el título de Regnum Suevorum, pero pronto, bueno, combinándolo con Regnum Galiciae, pero inmediatamente empiezan a utilizar derivaciones en latín, hacia el latín vulgar de Galaecia, que acaba siendo Galicia, en Galice, etcétera, hasta transformarse ya después en la Edad Media en las actuales Galiza y Galicia. Por lo tanto, esto es muy importante, lo que tiene que ver con los orígenes de la identidad medieval gallega, y porque además, a partir de la integración de los suevos en el Estado visigodo, se sigue utilizando la tecnología del Reino de Galicia, ¿no? del reino suevo, hasta la llegada de los árabes, ¿no? Bueno, en el siglo VI tiene lugar el segundo proceso de ocupación germánica del territorio de la península ibérica, mucho más completo, porque durante un siglo anterior, pues, se produce esta dualidad a la que hemos hecho referencia: suevos en la parte noroccidental y el resto territorios más o menos
dependientes todavía del Imperio Romano, de manera estable lo que era la provincia de Tarraconense, y de manera más inestable pues el resto de la península que no era reino suevo, que en su momento de expansión incluso los suevos llegaron hasta Mérida, ¿no? Pero no fueron capaces, una vez que los vándalos ya no estaban allí, pero perdón, de que los alanos ya no estaban allí, pero les fue muy difícil consolidar, digamos, esas posiciones más allá de lo que fuera la Galaecia romana, ¿no? Entonces, los visigodos, decía, sigue una estrategia muy distinta. Para empezar, ellos sirven como tropas auxiliares al imperio de Galicia desde el siglo III, o sea, desde el momento de la crisis económica y social del imperio en el siglo III. Después, en el año 418, cuando ya estaban instalados los suevos en Galicia, mediante un pacto, que crean, de acuerdo con los romanos, en plena Galia, el reino de Tolosa. Tolosa es el nombre medieval del actual Toulouse, ¿no? Claro, una estrategia muy distinta. Suevos, vándalos y alanos destruyeron a su paso todo lo que pudieron cuando, años antes, atraviesan la Galia, ¿no? Sin embargo, ellos crean, 7 años después del paso de los vándalos, alanos y suevos, crean el reino de Tolosa, que el imperio ve como una garantía para otros que pudieran seguir el ejemplo de las primeras migraciones germánicas y destruir de nuevo la Galia y perder de nuevo la Galia, por lo menos circunstancialmente, como fue durante los años 6, 7, 8, por parte de los suevos, vándalos, alanos. Por lo tanto, tenían interés ambas partes. Roma quería un Estado amigo allí, federado, ¿no? Un Estado amigo de Roma en la Galia, ¿no? Y los visigodos se aprovechan. Pero pronto siguen su propia agenda, ¿no? En el año 439, por lo tanto, pues 20 años después, se independizan de Roma relativamente, porque siguen siendo un Estado federado de Roma, pero empiezan a actuar un poco por su cuenta. Y por su cuenta ejercen un protectorado sobre la península ibérica, generalmente de acuerdo con los con el centro del imperio, con Roma, pero no siempre. Ellos, pues sí, a petición de Roma, hacen incursiones en antigua España, pues para combatir a los suevos, a los alanos y a los barraudas, ¿no? Y muchas veces conjuntamente, como vimos antes, a los suevos y vagaudas al mismo tiempo. Siempre en nombre de Roma como Estado federado, pero claro, otra vez, 40 años después, en el año 479, es decir, 61 años después de instalar el reino visigodo, instalaron visigodos el reino de Tolosa en la Galia, rompen con Roma. Siempre, en todos estos casos, el centro de su poder estaba en Tolosa y iba y venía, según las circunstancias, a España, pues siempre con la idea de quedarse, porque ya a lo largo del siglo V se van quedando algunos de los visigodos, se instalan en el centro de la península, como luego veremos. Bueno, el reino de Tolosa rompe con Roma en el año 479 y ahí sí que realmente se trata de una independencia definitiva. Ya no son estados federados, sino que simplemente son un estado aparte, por lo tanto siguen el camino de los suevos, pues eso, 60 años después, ¿no? A la hora de crear, en este caso en Tolosa, un reino separado completamente,
con Roma y con relaciones que ya no pasan a ser de amistad, sino incluso de hostilidad con una Roma que cada vez pues, tenía menos fuerza, incluso menos fuerza militar para imponerse. Pero claro, detrás de cada tribu germánica venía otra, ¿no? Y así es desde el principio de las oleadas germánicas que invaden y rompen el imperio en trozos. Y claro, el reino de Tolosa, de los visigodos, en el año 507, pues desaparece porque son derrotados militarmente por los francos que tenían la pretensión de dominar toda la Galia y lo consiguieron. Entonces tuvieron que escapar de Galia y esta vez atravesar de nuevo los Pirineos por los Cenvales para quedarse ya en España, donde habían venido grupos de visigodos para instalarse pues, a lo largo del siglo V. Seguramente fruto de una estrategia, no pensando probablemente en trasladar su poder real de la Galia a España, pero sí pensando en ampliar el estado de Tolosa a la península ibérica. Pero eso les sirvió muy bien en el momento que tuvieron que escapar de la Galia y instalarse en la península ibérica. Se produce unos 4 años después de la derrota frente a los francos, una migración en masa en el año 511, y donde pues, que los dirige a aquella parte de la provincia tarraconense donde ya se habían instalado a lo largo de todo un siglo en grupos de visigodos. Bueno, sobre la base, por lo tanto, de esa emigración en masa de los visigodos de Tolosa, convergiendo con los que ya estaban instalados en la provincia tarraconense, entre los años 555 y 567, pues se constituye en el reino visigodo de Toledo, el heredero del reino visigodo de Tolosa, el segundo estado, después de los suevos, germánico, que se instala en la Europa post-imperial, ¿no? Bueno, Cortázar, en su libro sobre la época medieval, da por buena esa cifra, y otros historiadores también, de 80.000 o 100.000 ocupantes visigodos, ya diremos dónde, en la provincia tarraconense, sobre una población de 4 millones de hispano-romanos. Siempre, con todas las precauciones, vamos a utilizar esas cifras como referencias nada más, sin considerar que responden a una objetividad absoluta, claro, ¿no? Se instalan en lo que en la documentación de la época llamaban los campos góticos, campus gotorum. Según la documentación y la investigación que hizo en su momento Claudio Sánchez Albornoz, los campus gotorum estaban en Valladolid, pues se extienden más bien a la provincia de Segovia. Y la capital de los campus gotorum, es decir, del lugar donde se instalaron primeramente los visigodos, la capital podemos decir que es la actual Medina del Campo, ¿no? La arqueología confirma esa instalación demográfica, militar, política de los visigodos en esa zona, y es que después ampliaron los límites de su estado a lo que hoy es Castilla la Vieja, es decir, entre el río Duero y el río Tajo. De manera que ellos mismos tuvieron que restaurar el limes, la frontera militar que los separaba de los cántabros, de los vascones, de los astures, esos que siempre en rebeldía constante. Debajo de la cornisa, bueno, lo que
lo que hoy está, pues lo que hoy es Castilla la Nueva, ¿no? En el norte de Madrid, Toledo, dejando fuera de la influencia visigoda, al menos en ese primer momento, lo que hoy es Asturias, Cantabria, el Vasco. Escogen la meseta porque, primero, ya lo habían hecho ya hace un siglo, porque eran unos lugares que estaban bajo el mando imperial, a los que servían, pero también porque era una zona central estratégica para controlar la península ibérica. Y en eso fueron más inteligentes que los suevos, porque pretendieron dominar desde la esquina noroccidental la península ibérica y tuvieron menos éxito, entre otros motivos, por la zona escogida, ¿no? Mientras que intentos anteriores y posteriores a los visigodos triunfaron mejor, pues si el punto de partida para la expansión peninsular era el centro, es decir, la meseta castellana. Bueno, en el año 585, por lo tanto, yo que sé, 20 años después de la formación del Estado visigodo de Toledo, tenían como capital Toledo, pues integran al reino suevo de Galaecia. El artífice fue el rey godo Leovigildo, que marca el momento de mayor esplendor del reino suevo, del reino visigodo de Toledo. Naturalmente, esa integración se produce previa derrota militar de los suevos. Y entonces avanzan, si queréis, en el sentido de buscar un reino en la península ibérica que se aproximase a lo que fue la Hispania romana. En eso, pues, nos encontramos, en la formación de los estados germanos, nos encontramos una doble causalidad, ¿no? Por un lado, digamos, el instinto expansivo de las tribus germánicas, que siempre tienen dos fases: la fase de destrucción y de obtención de motín, y la fase de ocupación de territorio y generación de estados propios. Algunos no pasaron la primera fase, como vándalos y alanos. Esto que digo se puede repetir para toda Europa, pero nos estamos centrando en el caso de la península ibérica. Y otros pasaron a esa segunda fase de instalar estados propios, pero quedaba del anterior ese instinto expansionista de las tribus germánicas, demográficamente emergente y al mismo tiempo muy militarizada, porque las tribus germánicas eran comunidades de guerreros libres, de guerreros campesinos que elegían a sus reyes. Esto todavía se ve porque es un elemento común de todos los invasores, incluidos los nórdicos, que después, pasados unos siglos, llamaremos vikingos, ¿no? Entonces también ellos eran unas comunidades campesinas, guerreras, muy militarizadas, que elegían a su jefe militar como rey, más o menos en asamblea, ¿no? Eso se ve en la serie Vikingos que está ofreciendo la televisión claramente para un periodo posterior. Más después cambia, ¿no? A la hora de generar Estado, pues las monarquías germánicas son electivas durante un primer momento y después pues ya no, ya pasan a ser hereditarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se desprenden completamente de sus orígenes comunales y sus orígenes militares y sus orígenes expansionistas. Entonces, cuando conforman Estado, pues conservan elementos de sus orígenes comunales y al mismo tiempo ese espíritu militarista, expansionista, favorecido por una demografía que se lo permitía, ¿no? Una demografía expansiva que se lo permitía. En el fondo, los orígenes de las invasiones germánicas es un
son consecuencia del desfase entre la demografía y el espacio y territorio que tenían para mantener el crecimiento de su población, ¿no? Entonces, ese espíritu expansivo está en el momento de la construcción de los estados y combinado con la invitación a Roma, es decir, si acaso más presente en el caso por el lado visigodo que por el lado suevo, pero también. Y así como los suevos buscan cerrar su un momento dado, ya fracasada la expansión en toda la península, cerrar el espacio que ocupa su estado en los límites de la provincia romana Galaecia, pues intentan lo mismo los visigodos y lo consiguen, igual que los suevos, cerrar, digamos, los límites del estado visigodo en lo que fue la provincia madre romana, Hispania, después subdividida en otras inferiores, como sabemos que fue Hispania. Pero vamos, en ningún caso podemos decir que haya, es decir, una ideología de predestinación por parte de los suevos a restaurar Hispania, como los sectores de historiadores más centralistas que están con esto de la idea histórica de España nos quieren decir para nada, ¿no? Simplemente son movimientos que se producen en ese momento, viviendo al día y siguiendo estas referencias, insisto, el instinto expansivo por un lado y la ambición de un poder lo más fuerte posible, y por otro lado la invitación a Roma y a sus compartimentaciones administrativas. Bueno, los romanos, cuando crearon Hispania como provincia madre, pues se atuvieron también a unos condicionamientos geográficos evidentes, igual en el caso de Galaecia y las otras provincias en las que subdividieron, con las que subdividieron Hispania. En el momento de la unificación, conseguí que tuvo como un paso tan importante a la absorción del reino suevo, se quedan ellos como poder casi único en la península ibérica. Naturalmente habían ocupado ya la provincia tarraconense, habían expulsado a los alanos, los vándalos se habían ido para África, se quedan. Y en el año 476 había desaparecido el último emperador romano. Por tanto, cuando ellos se instalan en la península ibérica, ya en el siglo VI, pues pueden extenderse en la segunda mitad del siglo VI en toda la península, solamente con dos limitaciones. Una, los irredentos vascones, que continuaron fuera, por lo menos durante un tiempo, del estado visigodo, y lo que les lleva a mantener un limes militar que los separaba y los protegía de las comunidades indígenas, también muy militarizadas, de la cornisa cantábrica, también de alguna manera, también Asturias y Cantabria. Y después, pues tenían que soportar, pues, que en el levante y el sur de la península ibérica tuvieron que soportar que se instalaran los bizantinos, es decir, el imperio romano oriental, que también quiere su parte del pastel de la península ibérica, y dentro de que no está en crisis, que también quiere, interviene a la hora del reparto del antiguo imperio romano occidental, y ocupa el año 554, más o menos en las mismas fechas que se instalan los suevos en España, con Castilla, pues en la misma época ellos se instalan en el levante y en el sur. Entonces se queda buena parte de la península ibérica en manos del imperio romano oriental, mientras campan por sus respetos los visigodos con su estado de Toledo.
Los bizantinos, de todas maneras, estarán muy poco tiempo en el sur y en el oriente de la península ibérica, porque en el año 628 termina el poder de Bizancio sobre esa parte de la península ibérica, y de esa manera consiguen los hispano-visigodos completar el cuadro, ¿no? y llegar a su deseo máximo, y es transformar el estado visigodo en un reino hispánico de una manera completa. Bueno, ellos tienen el problema en todo ese proceso, en la segunda mitad del siglo VI, de conseguir algo que ya los suevos habían conseguido anteriormente, ¿no? Y es fusionarse con las comunidades y las clases dirigentes autóctonas, ¿no? Y eso recibe un gran impulso por parte, 20 años después de la formación del reino visigodo de Toledo, por parte de Recaredo, el hijo del rey Leovigildo, ¿no? Que se convierte al catolicismo, ¿no? Después, la religión en la que ya estaban instalados los pueblos en ese momento. Sin duda, eso favorece, digamos, la conversión al catolicismo, favorece también la integración de los suevos y todos los procesos de fusión por abajo y por arriba que tienen lugar a partir del dominio visigodo de la península ibérica con los hispano-romanos y en menor medida con las comunidades indígenas, cuyo poder se mantenía intacto todavía en el siglo VI entre los Pirineos y Galicia. Terminamos aquí esta primera parte del tema para después continuar con las aportaciones germánicas a la nueva producción medieval, es decir, las aportaciones de los suevos y de los visigodos a la estructura económico-social y a las mentalidades que se van conformando durante todo el periodo alto medieval.